Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer una tarta de atún. Animate y prepara vos también esta tarta espectacular. Sorprende a tu familia, a tus amigos con esta super receta muy rica, nutritiva y fácil de hacer, además de muy saludable. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlo. Vamos a empezar con la masa, una masa casera donde vamos a necesitar 2 tazas de harina. Yo voy a utilizar harina integral, pero ustedes pueden utilizar 3 ceros, 4 ceros, todo uso. Media cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos esos ingredientes. Y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. En otro pocillo mezclamos media taza de leche tibia y cuarta taza de aceite, añadimos un huevo y batimos estos ingredientes. Anímense a hacer esta masa para tarta, que es una masa básica y les sirve para cualquier tarta que quieran hacer. Es muy versátil y queda realmente bien. Armamos en la mesada una corona con los ingredientes secos y la mitad de los ingredientes líquidos. Vamos agregando poco a poco hasta formar la masa. Vamos uniendo, mezclando esos ingredientes hasta formar la masa, que luego pasaremos a amasar. Es una receta muy fácil de masa de tarta, además es re rápida de hacer y no van a comprar más las que venden en el supermercado. Miren qué rápido se forma esta masa. Yo la estoy haciendo integral, como les dije, ustedes lo pueden utilizar con otro tipo de harinas y también lo podrían hacer con premezcla para las personas que no pueden consumir harinas. Miren qué bien que queda y la vamos a dejar reposar tapada con un film unos 30 minutos en la heladera. Si no, si están muy apurados, 10 minutos por lo menos. Ahora la dividiremos en 2 para estirar y así hacer las tapas para estas tartas. Enharinamos un poco la mesada y con ayuda de un palote, un rodillo o, como siempre les digo, una botella de vidrio, estiran esta masa, que miren qué rápido, qué fácil se estira. Queda con una textura muy linda. Así que en pocos minutos ya tenemos armada esta masa. Forramos nuestra tortera. A mí me gusta que tenga borde. Los que no quieren que tenga borde se los quitan. Estiramos la otra tapa de la tarta. No tienen excusa para no hacer las tapas de las tartas en sus hogares, ya que es muy rápido de hacer y miren qué elasticidad que tiene. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el relleno de esta tarta. Lo primero que vamos a hacer es saltear cebolla y morrón con un poquito de aceite. Agregamos la pulpa de tomate concentrada y si quieren le añaden una cucharadita de azúcar para cortar la acidez. Ahora pasamos añadir las aceitunas, que son opcionales pero quedan muy bien con el atún. Las vamos a añadir a esa salsita que armamos. Huevo duro, 2 huevos duros picaditos. Mezclamos nuevamente y ahora le vamos a añadir el atún, que son 2 latas de atún al natural. Mezclamos bien todo nuestro relleno y ahí pueden ver qué apetitoso se ve. Realmente queda muy rico. Y luego lo que vamos a hacer es aceitar la tortera. Le colocamos una tapa de las que ya hicimos. Acomodamos el relleno para que quede bien distribuido uniformemente, así con una espátula, una cuchara, lo que tengan en casa. Ahí miren cómo queda el relleno de esta tarta. Y luego pasamos a colocarle la otra tapa cubriendo ese relleno y haciendo un repulgue con los bordes en el caso de que le quieran dejar bordes a esta tarta. A mí me gustan con bordes, así que hacemos el repulgado
y luego vamos a hacer la chimenea con un tenedor para que no se infle la masa. Llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Y miren cómo queda esta tarta, la verdad, una delicia. No tienen excusa para no hacer esta receta, así que ya anótense esta receta, háganla, comenten, suscríbanse a este canal. Yo me voy despidiendo y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, que pasen bien.